días, iglesia. Good morning, church. Feliz año nuevo. Happy New Year's. Estamos emocionados de estar juntos el primer domingo del año. Vamos a comprometernos a exaltar el nombre de Dios, porque Él es bueno y digno de nuestra alabanza. Con alegría en el corazón, exaltamos el nombre de aquel que vive. Six.
exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Dice así: no nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos. He can do it again. If you've seen the glory of God once, then you know that God can do exceedingly abundantly more than you can ask, think, or imagine. Dios puede hacer lo que nosotros necesitamos, porque Él es un Dios perfecto. Alguien puede alabar su majestad en esta mañana, decir: Señor, yo reconozco que tú eres poderoso y que eres digno de mi amor y mi alabanza.
te exaltamos, Señor. Thank you.
Ojos ahí donde estás. Right there where you are. Eleva tus manos al cielo. Would you raise your hands towards heaven? Y dale gracias a Dios. Thank him. Dale gracias a Dios por un año más de vida que te Thank ha concedido. Him for another year of life. Dale gracias por todas las luchas y las dificultades. Thank him for the struggles and difficulties. Porque esas nos han hecho más fuertes. Because they've made you stronger. Nos han madurado. They've helped you mature. Y nos han dado lo que necesitamos para seguir adelante. And they provided what you needed in order to keep going forward. Padre, hoy te pedimos, Heavenly Father, we ask que extiendas una vez más sobre nosotros, that you would extend over us one more time, tu bendición, your blessing, tu unción, your anointing, tu poder, your power. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te damos gracias por adelantado, we thank you in advance por lo que vas a hacer. For what you're going to do. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Y amen. 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 Feliz año nuevo. Bienvenidos a la Iglesia en el Camino. Welcome to la Iglesia en el Camino. También queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos ven en línea. Gracias por conectarte. We also want to welcome those watching online. Thank you for connecting. Antes de que tomes tu asiento, ¿por qué no le deseas un feliz año a las personas que están ahí a tu alrededor? Before you take your seat, would you wish Happy New Year's to those around you? Bueno, hoy regresamos como familia y estamos teniendo este servicio bilingüe. Today we return as a family and we're having this bilingual service. Creo que la semana pasada fue bueno estar juntos en inglés y español. Last week we did it and it felt good to be together in English and Spanish. Y hoy pues estamos iniciando este nuevo año juntos también. And we're starting this new year together. No tenemos bosquejo para usted hoy, pero sí van a estar ahí en la pantalla los puntos que vamos a tocar. We don't have an outline for you today, but the points will be on the screen in case you want to write them down. Doy gracias a Néstor que hoy me está ayudando a traducir. We thank Nestor that he's interrupting today. Si comienza a predicar su propio sermón, me dicen. If he starts to preach his own sermon, let him know. Hoy quiero hacer algo que no hago usualmente. I want to do something that I typically don't do. Y es que en los días especiales como estos, usualmente no inicio una nueva serie. And that is that on special days like today, I usually don't start a new series. Pero hoy es la excepción. But today is the exception. Hoy voy a comenzar una nueva serie. We're going to begin a new series today. Y la estoy llamando No Te Enganches. And we're calling it Don't Get Stuck. No te enganches. Don't get stuck. Dile a tu vecino, no te enganches. Would you tell your neighbor, don't get stuck? Es una frase que usamos cuando
dos personas están tratando de involucrar a otros a una conversación que no quieres estar. The idea behind it is two people having a conversation, trying to engage somebody into that conversation. Y no te enganches quiere decir no te metas, no te quedes estancado en algo que no quieres estar. And the idea is don't fall into it, don't get trapped into something that you shouldn't. Hoy quiero que podamos nosotros desengancharnos, desprendernos. Today I want us to loosen ourselves, to disengage ourselves. Para poder avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. So that we can go after the great new things that God has for us. No sigas enganchado a cosas que te impiden moverte hacia adelante. Don't get stuck. Don't get attached to things that don't allow you to move on. No sigas dando vueltas en lo mismo una y otra vez. Don't keep going in circles time after time. Eso es lo que encontramos en la Biblia en Deuteronomio el capítulo 2 y el versículo 3. That is what Deuteronomy chapter 2 verse 3 tells us. Dice, bastante tiempo han rodeado estos montes. It says, you have circled this mountain long enough. Y es como si estuviera diciendo, ahora quiero que avancen, que ya no sigan aquí. And it's almost like God was telling them, I want you to move forward. I want you to advance. I don't want you to stay here. Ya es suficiente. Enough. It's enough. Yo no sé tú, pero yo ya he tenido suficiente de esta crisis. I don't know about you, but I've had enough of this crisis. Suficiente sufrimiento y dolor. Enough suffering, enough pain. Suficiente pérdida enough, de vidas y de otras cosas más. Enough loss and of lives and many other things. Es tiempo de avanzar. It's time to go forward. Dije, es tiempo de avanzar. It's time to go forward. Es tiempo de reajustar nuestra forma de pensar para poder progresar. It's time to adjust our way of thinking so that we can make progress. Es tiempo de reanimar nuestro corazón para poder prosperar. It's time to encourage our heart so that we can advance. Es tiempo de reafirmar nuestras convicciones para poder avanzar. It's time to reaffirm our convictions so that we can make progress. Es tiempo de activar nuestra fe. It's time to activate our faith. Para conquistar nuevo territorio en el nombre del Señor. So that we can conquer new territory in the name of Jesus. Es tiempo de movernos hacia lo mejor de Dios para nuestra vida. It's time that we move forward into the good things of God for our lives. Y para eso tenemos que desengancharnos. And in order to do that, we need to detach ourselves. Tenemos que decidir. We got to decide. Que este año. That this year. No vamos a seguir estancados. We're not going to stay stuck. Sino que vamos a proseguir. That we're going to go forward. Cada semana de nuestra serie, Each week in this series, voy a hablar acerca de un gancho que tenemos que eliminar de nuestra vida. I'm going to talk about one of those areas that we need to disengage from. Y hoy es el primero. And today is the first one. Y el primer gancho que nos impide avanzar. And the first obstacle that doesn't allow us to make progress es la falta de visión. Is the lack of vision. Yo encuentro una falta de visión. I find that we lack vision. En muchas personas. In many people. Y si no tienes visión. And if you don't have vision. No podrás avanzar. You won't be able to make progress. A lo que Dios quiere para ti. Towards what God wants for you. Este año Dios quiere hacer algo nuevo. This year God wants to do something new. Dije, este año Dios quiere hacer algo nuevo. Did you hear me? I said God wants to do something new. Eso es lo que Dios dice en Isaías, el capítulo 43 y el versículo 19. That is what Isaiah 43:19 says. Nota lo que dice, dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Look at this. God says, for I am about to do something new. Y luego dice, mira, yo ya he comenzado. See, I have already begun. Y luego dice esas palabras, ¿no lo ves? And then he asks,
Do you not see it? ¿No lo ves? Do you not see it? Escúchame, si quieres lo nuevo de Dios, if you can see the new of God, tienes que verlo. You gotta see it. Porque si no lo ves, because if you don't see it, no vas a poder avanzar hacia él. You won't be able to advance towards Dios dice, it. Yo voy a hacer algo nuevo. God says, I'm going to do something new. Pero necesito que te enfoques. But I need you to get focused. Que cambies tu visión. To change your vision. Que reajustes lo que estás viendo. To readjust at what you're looking at. Que dejes de ver el pasado. To stop looking at the past. Y veas el futuro. And see the future. Y que veas lo que yo tengo preparado para ti. And that you see what I have prepared for you. Él dice, haré un camino a través del desierto. God says, I will make a pathway through the wilderness. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. I will create rivers in the dry wasteland. Dios dice, God says, aunque te haya ido de la patada el año pasado, even though it may have gone bad for you in the past, aunque hayas sufrido y hayas estado en el desierto, even though you may have suffered and gone through the wilderness, yo voy a hacer un nuevo camino. I am going to make a new way for yo you. Yo voy a traer ríos. I'm going to bring rivers. Algo grande va a suceder something en tu vida. Escúchame, lo que Dios quiere decirte es esto. Listen to me. This is what God wants to say. No permitas que don't los desiertos that the deserts o la escasez or need te impidan ver impede you from being able to see lo que Dios quiere hacer. What God wants to do. Dices, pastor, pero ¿cómo sé lo que Dios quiere hacer? And you may ask, pastor, how do I know what God wants to do? La clave la encontramos en el texto cuando dice, ¿no lo ves? The key is in the verse when he says, do you not see it? En otras palabras, in other words, que lo que Dios quiere hacer, that is that what God wants to do, lo revela por medio de una visión. He reveals it through a vision. Que él planta en tu corazón. That he plants in your heart. El problema es de que muchos han perdido su visión. The problem is that many have lost their vision. Y sin visión, las personas se estancan. And without vision, people get stuck. Proverbios 29 y el versículo 18 dice lo siguiente. Proverbs 29:18 says the following. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Where there is no vision, the people are unrestrained. Visión es la habilidad de ver. Vision is that ability to see. No con tus ojos físicos, sino con tus ojos mentales, con tu corazón. Not with your physical eyes, but with your mental eyes, with your heart. Pero con mucha frecuencia, but very often, los problemas, las dificultades, problems and difficulties, las demandas de la vida, the needs of life, las obligaciones, obligations, nos comienzan a robar la visión. They begin to rob us. Proverbios dice que cuando no hay visión, Proverbs says that when there's no vision, el pueblo se desenfrena. The people are unrestrained. Nos estancamos. We get stuck. Dejamos de avanzar. We stop making progress. Esa palabra desenfrenar es muy interesante. That word unrestrained is very interesting. Y es interesante que en el original la palabra es para. In the original, the word is stop. Para. Para conlleva la idea de soltar. This word para has the idea of letting go. Dejar que algo pase entre las manos. To let something go through your hands. Cuando era joven y bello, when I was young and good looking, jugaba deportes. I played sports. Sí, y a todo le hacía y a nada le pegaba. I used to try everything, but I wasn't good at anything. y quise jugar fútbol americano. I tried one time playing football. No lo hagas. Don't do it. Y recuerdo que yo quería ser uno de esos receptores, ¿no? Que el mariscal de campo te tiraba y tú le agarrabas la pelota. And I wanted to be a wide receiver. Y con mucha, mucha frecuencia. And very, very often. La pelota se me iba de las manos. The ball would go through my hands. Ahí estaba.
It was there. La tocaba. I would get to touch pero it. Pero no la podía retener. But I couldn't capture it. Estaba tan cerca. It was so close. Ahí estaba enfrente de mí. It was right there. Y de repente se caía al suelo. But then suddenly it was in the floor. Esa es la palabra. That is the idea. Cuando no hay visión. When there isn't a vision. Las cosas se te caen. The things are going to go through your hands. No las puedes recibir y retener. You won't be able to retain them and receive them. Están tan cerca, las tocas, pero luego se desaparecen. They're so close, you can touch them, but then suddenly they disappear. La falta de visión, the lack of vision, no te permite recibir, doesn't allow you to retain todo lo que Dios tiene para all ti. That God has for you. La falta de visión tiene consecuencias más graves que lo que tú piensas. The lack of vision has consequences greater than you can imagine. Cuando perdemos la visión, when we lose our vision, el temor invade nuestro corazón. Fear will fill your heart. Cuando tienes miedo, no te mueves. When you are fearful, you don't move. El miedo te paraliza. Fear paralyzes el único you. Movimiento es temblar. The only movement you make is that of shaking. Pero no avanzas. But you don't make any progress. Cuando perdemos la visión, nos enfocamos en lo negativo. When we lose our vision, we focus on the negative. ¿Conoces gente negativa? ¿No la ves ahora? Do you know any negative people? Don't look at them right now. Cuando perdemos la visión, perdemos el entusiasmo. When we lose our vision, we lose our enthusiasm. Disminuye la motivación. Our motivation lessens. Y dejamos de avanzar. And we stop making progress. La visión y el avance son inseparables. Vision and progress are inseparable. En otras palabras, que sin visión no puede haber avance. Without vision, there can't be any progress. Si queremos avanzar hacia un mejor futuro, if you want to advance towards something better, ya sea en forma personal o corporal, that is personally or corporately, necesitamos una visión fresca. We need a fresh vision. Porque tenemos que refrescar la visión. Because the vision has to be refreshed. Tenemos que recordar la visión. We have to remember the vision. Alguien dijo que la visión gotea. Somebody said that vision leaks. La tenemos. We have it. Pero después se va. But then it kinda, y necesitamos una visión fresca. And we need a fresh vision. Dios quiere darte una visión fresca hoy. God wants to give you a fresh vision today. Helen Keller, la famosa escritora y activista. Helen Keller, a famous writer and activist. Quien quedó ciega y muda como resultado de una enfermedad en su niñez. Due to a childhood illness, she ended mute and blind. Ella escribió estas palabras. She wrote the following words. Y dijo, lo único peor que ser ciego es tener vista y no tener visión. The only worse thing than being blind is to be able to see but have no vision. Ella estaba ciega. She was blind. Pero tenía visión. But she had vision. Tú puedes ver con tus ojos. You may be able to see with your eyes. Pero no tener visión. But not have vision. Dice lo peor. And she says the worst. No es que no puedas ver con tus ojos. It's not for you to not be able to see with your eyes. Lo peor es no tener visión. The worst is to not be able to have vision. De lo que el futuro te espera. About what awaits you in the future. Si no tienes una imagen clara de lo que tu vida puede ser. If you don't have a clear image about what your life could be. Si no tienes una meta para tu vida. If you don't have a goal for your life. Si no tienes un sueño. If you don't have a dream for your life. Si no tienes una visión. If you don't have a vision for your life. Entonces estás estancado. Then you are likely stuck. El problema con el estancamiento es de que no solo te detiene. The problem with getting stuck is that not only does it keep you in one place, sino que comienzas a retroceder. But that you begin to go backwards. En la vida. In life. O estás avanzando. Either you are making progress. O estás retrocediendo. Or you're going backwards. Estás expandiendo. Either you're expanding, o estás encogiendo, or you're shrinking. Estás creciendo, either you're growing, o estás menguando, or you are lessening. Estás subiendo,
Either you're going up, o estás bajando. Or you're going down. No puedes estar en el mismo lugar. You cannot stay in the same si place. Ya no estás avanzando, if you are not making progress, estás retrocediendo. You are likely going backwards. Lou Holtz, el famoso entrenador de fútbol americano colegial. Lou Holtz, the famous football college coach, dijo que ellos por años habían subido poco a poco la cima de campeonatos y cada primero de enero siempre estaban jugando para un campeonato. He said that little by little they made progress in order to be able to play in the national championships every beginning. Pero él dijo year. Esto, él dijo, lo difícil, lo más difícil no es tanto llegar. He said the hardest thing is not getting there, sino permanecer arriba. But staying there. Porque una vez que ya has llegado a cierto nivel, because once you reach a certain place, necesitas una visión más alta. You need a higher vision. Si te quedas conforme con donde estás, if you stay comfortable where you are, no te vas a quedar donde estás. You won't stay where you are. Otros equipos te van a ganar. Others are going to defeat you. Y ya no vas a ganar campeonatos. And you won't be winning championships. Como antes. Like you used to before. No porque no tienes talento. Not because you don't have the talent. No porque no tienes buenos jugadores, not because you don't have good players, sino porque no tienes visión. But because you don't have vision. Mi pregunta es, ¿cuál es tu visión? My question for you is, what is your vision? Porque si ya llegaste a lo que querías, tienes que establecer una más alta todavía. Because if you've reached what you've wanted to reach, now you need a higher vision. Para seguir creciendo. To keep growing. De lo contrario, otherwise, vas a comenzar a descender. You will begin to descend. Y es por eso que tú y yo necesitamos una fresca visión. That's why we need a fresh vision. Una visión fresca hace varias cosas. A fresh vision does certain things. Cuatro en particular. Four to be exact. Cuatro. Y si las quieres escribir, no sé si hay espacio ahí en tu boletín, pero bueno, creo que sería bueno llevártelas. If you can find some space in your outline, in your bulletin, maybe you can write them down. But let me get to you. Fresca visión primero. Number one, a fresh vision. Te hace una persona proactiva. Will make you a proactive person. De acuerdo con el diccionario Webster, ser proactivo significa actuar en anticipación del futuro. According to the dictionary, to be proactive is to act in advance towards the future. Nota que comienzas tú a actuar. Notice that you begin to act antes de que llegue. Before something happens. El futuro. Before es decir, que ya comienzas happens. A actuar that means that you begin to act como si ya lo tuvieras. As if you had it already. Cambia tu forma de vivir. It changes the way you tu live. Perspectiva, tu forma de ver la vida. Your perspective, the way you see life. Y ya no lo ves como donde estás. You don't see it as where you are. Sino donde vas a estar. But you see it as porque where you're en going tu corazón, to be. Because in your heart, solo es cuestión de tiempo. It's only a matter of time. No es cuestión si va a llegar. It's not a matter if es it's cuestión going to happen. Cuando llegue. It's a matter of porque when it's ya going to dentro happen. De tu corazón. Because in your heart, ya lo estás viendo. You've already seen it. Y comienzas a actuar. And you begin to act. De acuerdo a lo que ves. According to what you see. Pero si no ves nada, but if you don't see anything, no actuarás. Then you won't act. No actuarás. You won't act. Te quedarás en el mismo lugar. You'll stay in the same place. Estoy predicando bien y no me están reconociendo. I'm preaching better than you are helping me. Si no tienes visión, serás una persona que simplemente reacciona a la vida. If you don't have vision, you're going to be an individual that simply reacts to life. En otras palabras, serás una persona que se deja arrastrar por las circunstancias. In other words, you will be a person that is dragged by circumstances. Esto es lo que Santiago 1, 6 al 8 dice. That is what James 1:8 tells us. Dice, el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que así es, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. A person who doubts is thinking about two different things at the same time, can't make up his mind about anything. Cuando no tienes visión, when you don't have vision,
No tomarás decisiones firmes. You won't make firm decisions. Vas a titubear. You're going to oscillate. Y tan pronto vas a irte por un camino que por otro. And you'll go one way and then another. El problema es de que no todos los caminos te llevan a un buen futuro. And the problem is that not all roads, all decisions take you to a good future. Y muchas veces agarramos un camino que nos lleva a un lugar donde no queríamos llegar. And sometimes we take a way that takes us to a place where we don't want to be. Pero cuando tienes visión, but when you have vision, harás decisiones sólidas, you're going to make firm decisions que te llevarán hacia el futuro que Dios quiere para ti. That will take you towards the future that God has for you. Este año, Dios quiere hacer algo nuevo. This year, God wants to do something new. Y te va a indicar lo que Él quiere hacer. And He's going to show you what He wants to do. Por medio de una visión. He's going to show it to you through a vision. Que Él va a plantar en tu corazón. And He's going to put that in your heart. Segundo. Number two. Una visión fresca te motiva para seguir avanzando. A fresh vision motivates you. Vea lo que la Biblia dice en Filipenses 3:14. Philippians 3:14 says the following. Dice, ese es el apóstol Pablo hablando, dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Pablo dice, yo sigo avanzando. Paul says, I keep pressing forward. Rehuso quedarme en el mismo lugar. I refuse to stay in the same place. Estoy constantemente luchando para seguir adelante. I am constantly fighting to make progress. Pero ¿cuántos han dado cuenta que a veces es difícil avanzar? How many have noticed that it's difficult to make progress? Hay luchas, hay oposición, hay dificultades. There's difficulties. Hay tragedias. Tragedies. Andamos mal emocionalmente. We are emotionally y es difícil seguir avanzando. And it's difficult at times to make progress. Y cuando estás en medio de esa oposición, and when you're in the middle of that opposition, tú necesitas, you need motivación. Motivation. Pero ¿qué es lo que te da la motivación para seguir tu carrera? What can give us the motivation to keep going? Pablo te lo va a decir. Paul tells us. Él dice que lo que te motiva, he says that what motivates us, es ver el final de la carrera. Is to see the end of the race. Cuando tú puedes ver el punto final, el destino, la meta o el premio. When you can see the end of the goal, the road, when you can see the goal, when you can see the prize. Te llena de motivación. It will fill you with motivation. Sacas energía de no sé de dónde. You'll draw energy from just about any place. Y te lanzas hacia adelante. And you'll throw yourself forward. Porque quieres llegar a la meta. Because you want to reach porque the goal. Porque quieres llegar al final. Because you want to reach the end. Cuando era joven y bello, when I was young and good looking, jugaba muchos deportes, ya les dije. I played a lot of sports. I think I've already quiero mentioned repetirlo that. Para que lo recuerden porque ya no parezco que lo hago. And I want to repeat it so that you would not forget it because it may not appear that I used to. Y yo recuerdo que uno de los entrenadores que tenía, I remember one of my coaches, nos daban unas zarandeadas como no te imaginas. They would give us a hard time like ya you can't después imagine. Que estabas bien agotado. After you were dead and just tired. Entonces decía, ahora sí vamos a jugar un juego. Then he would say, all right, now we're going to play a game. Y lo hacía porque él quería enseñarnos. And he would do it because he wanted us to learn. Que los partidos no se ganan cuando estás fresco. He wanted us to learn that games are not won when you're at your best. Se ganan cuando estás agotado y cansado. They are won when you are tired and drained. Y es ahí donde de algún lugar tienes que sacar la motivación para seguir adelante. And it is there where you got to be able to draw the motivation from somewhere. ¿Cuántos están agotados y cansados de todo lo que ha pasado estos últimos años? How many of you guys are tired and beat of all the things that have happened these last few years? Dios dice, ahora es tiempo de motivarte hacia adelante. God says, now it's time to motivate yourself to go forward.
Cuando tú puedes ver el final, when you can see the end, te va a dar la energía que necesitas para motivarte hacia el fin. That will give you the energy you need to be able to go towards the end. Te motiva para seguir luchando. It will motivate you to keep fighting. Para seguir trabajando. To keep working. Para seguir moviéndote hacia tu meta. To keep moving towards the future. Es solo cuando tienes el fin en mente. But that's only when you have the end in mind. Que podrás desprenderte de los ganchos. That you'll be able to disengage from the obstacles que te quieren retener. That want to keep you in the same place. En versículo 13, Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. In verse 13, he says, forgetting what lies behind us. Una de las cosas que una visión fresca nos ayuda a hacer, one of the things that a fresh vision allows us to do, es dejar de hacer ciertas cosas, is to stop doing certain things, para poder hacer las cosas que nos llevarán al cumplimiento de nuestra visión. So that we can start doing the things that will take us to the fulfillment of our vision. Es decir, que para avanzar hacia lo que queremos ver, to advance towards what you want to see, necesitamos decidir lo que no es necesario. We need to decide what is not necessary. Y una vez que sabes lo que no es necesario, and once you know what's unnecessary, para llegar a la meta, to reach the end, deja de hacerlo. Stop doing it. No lo hagas. Don't do it. Solo te está robando energía y tiempo. It's only robbing you of energy and time. Enfócate. Focus en aquellas cosas, on those things que te van a llevar a tu meta, that are going to take you towards the goal. Note el ejemplo que el apóstol Pablo nos da en Romanos. Notice the example that Paul gives us in Romans. El capítulo 5 y el versículo 20. Verses 15 and 20. Note lo que dice. Mi gran aspiración. He says, my ambition. Puedes intercambiar esa palabra por visión. You can change that word for vision. Mi gran visión, my vision, siempre ha sido predicar las buenas noticias donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. Has always been to preach the good news where the name of Christ has never been heard. Nota. Notice. Y no, dígame, y no, and not, él va, está diciendo algo que no va a ser. And he's going to say something that he's not going to do. Algo que va a dejar de hacer. Something that he's going to stop doing. Y no, he says, rather, donde otro ya ha comenzado una iglesia. Than where a church has already been started by someone. Pablo dice, Paul says, mi gran visión, my great vision, es predicar, is to preach, donde el nombre de Cristo jamás ha sido proclamado. Where the name of Christ has not been heard. Y para hacer esto, and in order to do this, él decide, I have decided, no ir, to not go, a donde otros, where someone else, ya han plantado una iglesia, has already gone. En otras palabras, él dice, yo no voy a hacer eso. He says, I'm not going to do these yo things. Voy a enfocarme en esta otra I'm cosa. Going to focus on porque this esa other es mi visión. Because that is my vision. Mi visión es ver iglesias formadas. My vision is to see new churches. Mi visión es en cada ciudad pueda haber una iglesia nueva. My vision is that in every city there would be a new church. Y si yo quiero plantar iglesias donde no hay iglesias, and if I want to plant churches where there's no churches, entonces, ¿para qué me voy a poner al lado de otra iglesia? Then why am I going to go to where there's already a church? Nada nos motiva a dejar ciertas cosas. Nothing motivates us to leave certain things. Y a seguir avanzando. To continue making progress. Como una visión fresca. Like a fresh vision. Porque siempre nos dirigimos. Because we will always direct ourselves hacia lo que vemos. Towards what we see. Oh, no me escuchó. Estuvo buena. You didn't hear me, and that was really good. No. Déjame repetirlo otra vez. Let me repeat it. Tal vez la perdiste en la traducción. Maybe you lost it in the translation. Siempre nos dirigimos, siempre nos movemos, siempre actuamos. We always act, we are always moving, we are always directing ourselves en la dirección, in the direction, la cual vemos, of what we see. Tercero. Number three.
Una visión fresca te impulsa hacia adelante. A fresh vision will move you forward. Es muy similar que la otra, pero es diferente. It's similar to the last one, but it is different. El versículo 13 de Filipenses 3 dice esto. Philippians 3:13 says the following. Dice, hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado, más bien sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. It says, I am bringing all my energies to bear on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. El futuro, the future, siempre está adelante. Is always ahead of us. Wow, pastor, qué inteligente eres. Wow, pastor, you're so bright. Digo esto. I say this. Porque muchos están viendo no el futuro. I say this because many are looking not at the future, sino el pasado. But at their past. Y están permitiendo que el pasado, and they are allowing the past, determine su presente. To determine their present. Eso es ilógico. That is illogical. Porque el futuro está adelante. Because the future is ahead of you. Pablo dice, tengo que olvidarme de lo que está atrás. Paul says, I gotta forget what's behind me. Y avanzar hacia adelante. And I gotta go forward. A la meta que tengo. Towards the goal that I have. Ahora. Now, listen. Escríbelo por algún lado porque esto está bien bueno. You gotta write this down somewhere because it's gonna be really good. Olvidar. To forget. No simplemente implica dejar de hacer cosas. Doesn't simply imply to stop doing something. Las cosas que no te ayudan o contribuyen para que sigas avanzando. The things that don't contribute to, so that you can keep making progress. Sino olvidar. But to forget. Las cosas que nos mantienen anclados al pasado. But we also need to forget those things that keep us engaged to the things of the past. ¿Qué cosas? What things? Los fracasos. Failure. Los errores. Mistakes. Las pérdidas. Loss. Las heridas, hurts, los resentimientos, resentment, los remordimientos, remorse. Todos esos están anclados ¿dónde? All those things are where? In the past. Pero son las cosas que nos tienen amarrados. But they are the things that have us in bondage. No, es que ya fracasé, lo intenté y no funcionó. You know, it's because I tried it and I failed and it just didn't work. Y entonces no lo intentas otra vez. So that's why I don't want to try again. Es que me lastimaron y no quiero que me lastimen más. Y entonces te quedas ahí. You know, they hurt me and I don't want to get hurt again. So what do? We just stay there. ¿Cuántos conoces? No lo veas ahorita. Don't look at them. Don't look at them. But how many of you know? ¿Cuánta gente amargada conoces tú? How many bitter people do you know? ¿Sabes que la gente amargada? Did you know that bitter people? Solo ve el pasado. Can only see the past. Porque si ven el futuro no serían amargados. Because if they were able to see the future, then they wouldn't be bitter anymore. Pablo dice, Paul says, que esos son ganchos, that those are hooks, que no nos permiten alcanzar nuestros sueños, that don't allow us to reach our dreams. Dices tú, pastor, you may say, pastor, ¿cómo me olvido? How can I forget? Es una buena pregunta. That's a very good question. ¿Cómo? Se puede olvidar. How can somebody forget? Bueno, ciertamente. Well, certainly. Pablo no está hablando acerca de borrar las memorias de tu mente. Paul is not talking about erasing the memories in your mind. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. The Bible says that God remembers no more our sins. ¿Acaso no los recuerda? ¿Acaso no sabe todo? Doesn't he know all things?
Él no está hablando de borrarlos de la memoria. He's not talking about erasing them from your mind. No, no, no. No. Escucha esto. Listen to this. Olvidar. To forget. Es no permitir. Is to not allow. Esas cosas. Those things. Que te sigan perjudicando hoy. To continue to affect you today. Olvidamos. We forget. Para que Satanás. So that Satan. No use esas cosas en nuestra contra. Won't continue to use those things against us. ¿Qué es olvidar? What is it to forget? Olvidar es desprendernos del pasado. To forget is to disengage from the past. Olvidar es ser libres de las ataduras de tu mente. To forget is to become loose from the bondages in your past. Pero ¿cómo se hace eso? Well, how do you do that? Recibe el perdón que Dios te ofrece. Receive the forgiveness that God offers you. Y luego, and then, tienes que sanar. Then you gotta heal. Tienes que sanar. You gotta heal. Tienes que perdonarte a ti mismo. You gotta forgive yourself. Y tienes que desprenderte de eso. And you have to disengage from those things. Porque le voy a decir otra cosa que es altamente inteligente y solo los inteligentes lo van a captar. I'm gonna tell you something that is highly intellectual and only those that are highly intellectual will understand. ¿Estás listo? You ready? El pasado, the past, ya no lo puedes cambiar. You can't change. El gancho, the hook, es cuando piensas dentro de ti, is when you think inside of you, cuando te estás martirizando personalmente, when you torture yourself, cuando personally, todavía estás sufriendo, when you are still suffering, por algo. Over something que no puedes cambiar. That you can't change. Y eso te mantiene estancado. And that will keep you stuck. Con remordimiento. With remorse. Pensando qué malo fui. Thinking about how the bad the past mira was. Nada más lo que me hicieron. Look at what they did to me. Mira nada más lo que me pasó. Look at what happened to me. Déjame sentarme aquí y no moverme más. I'm gonna sit here and I'm not moving. Voy a consumirme de el lamento. I am going to be consumed with lament. ¿Está conmigo? A eso dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. That's what Paul refers to when he says forgetting the past. No que se te borra de tu mente. Not that you erase it from your mind. Claro que te recuerdas todo eso. Of course you remember those things. El problema es de que ya no estás atado a eso. The trick is that you are not longer enslaved to that. Eres libre. Y eres libre porque Dios te perdonó. You are set free because Christ has forgiven you. Hay que perdonar, hay que soltar, hay que llegar a la realización de que no puedo cambiarlo. We got to forgive, we got to let go, we got to reach the reality that we cannot change it. El pasado, the past, se debe usar, needs to be used, solo para aprender lecciones. Only to learn lessons. Porque las lecciones, because it's the lessons, son las que te llevan hacia adelante. Are the ones that help you go forward. Aprendí la lección. I learned the lesson. Ya no lo vuelvo a hacer. I won't do it again. Para que mi futuro sea mejor. So that my future can be a better one. Tu visión es lo que te impulsa hacia adelante. Vision is what propels you tu visión forward. Es el motor que te mueve hacia your el futuro. Vision is what moves you towards the future. Tu visión es el combustible que te da la energía para llegar a la meta. Vision is the fuel that drives you towards the goal. Andy Stanley dijo que todos terminan en algún lugar en la vida. Andy Stanley said everybody ends up somewhere in life. Algunos terminan donde se propusieron llegar. Some end where they want to be on purpose. Y esos son los que tienen visión. And that is those individuals that have vision. Antes de ir al último punto, before we go to the last point, me gustaría tomar tiempo. I would like to take some time.
para tratar to try con el pasado. With the past. Deal. Oh, to deal with the past. Vamos a tratar con él. Está bien nada más una vez enganchado. Para ser libre de los ganchos del pasado. To be set free from those things in the past. Y avanzar a nuestro futuro. And go towards our future. Tenemos que tratar con el pasado. We have to deal with the past. ¿Está bien si lo hacemos ahorita? Is it okay if we do it right now? Porque no te lo tienes que llevar. Because that way you won't have to take it with you. No entres a otro año. Don't start a new year. Anclado en esas cosas. Hooked on the past. Permite que Dios hoy te libere. Allow God to set you free para this que morning. Avances. Y quiero comenzar aquí. And this is where I want to begin. La visión más grande que Dios tiene para ti. The biggest vision that God has for you. Es que le conozcas a él personalmente. Is that you would know him personally. Que tengas una relación íntima con Dios. That you would have an intimate relationship with God. Pero lo que nos separa de Dios es el pecado. But what separates us from the Lord is sin. La noticia, la buena noticia es de que Cristo vino para pagar por tus pecados. The good news is that Jesus came to pay for your sins. Y reconciliarte con Dios. And to reconcile you back to God. Solo Cristo ofrece el perdón de tus pecados. Only Christ can forgive your sins. Solo Cristo puede cambiar tu corazón. Only Christ can change your heart. Solo Cristo puede mitigar el odio y cambiarlo por amor. Only Christ can deal with the hate and change it for love. Solo Cristo puede sanar las heridas de tu alma. Only Christ can heal the hurts of your soul. Pero tú tienes que abrirle el corazón. But you have to open up to him. Y aceptar lo que él te ofrece. And you got to receive what he offers. Y hoy lo puedes hacer. And you can do that today. Y por eso voy a invitarte que cierres tus ojos. That's why I want to invite you to close your eyes. Si tú no estás gozando hoy de una relación personal con Cristo. If you are not enjoying of a personal relationship with Christ. No te vayas. Don't leave. Sin antes. Before reconciliarte con Dios. Reconciling back to Christ. Dices, ¿cómo le hago, pastor? And if you say, how do I do that? Simplemente. It's easy. Tienes que hacer esta oración que voy a hacer. Just repeat this prayer after me. Y si lo haces, and if you do it, hoy puedes tratar con ese pasado. Today you can deal with your past. Y voy a pedir a toda la iglesia que me ayude repitiendo esta oración porque lo vamos a repetir todos en voz alta. I'm going to ask the whole church to repeat this prayer because we're all going to do it in a loud voice. Todos conmigo. Padre Celestial. Everyone with me. Heavenly Father. Me acerco a ti tal y como soy. I come to you just as I am. Reconozco que soy pecador. I recognize that I'm a sinner. Pero hoy me arrepiento. But I repent. Te abro mi corazón. I open my heart. Y te recibo. And I receive you. Como mi Señor. As my Lord. Y mi Salvador. And Savior. De hoy en adelante. From today on. Voy a vivir para ti. I'm going to live for you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Mientras tus ojos permanecen cerrados, as cabezas your eyes remain inclinadas. Closed, yo quisiera saber si hay alguien que hizo esa oración hoy. Is there anybody who made that prayer today? Por la primera vez. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en línea. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos.
Hasta la próxima y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente.